El día de ayer se reveló uno de los trailers más locos de Miraculous Ladybug, un trailer del capítulo 100. Y a pesar de que ayer hicimos un análisis de este trailer y lo que pudimos ver, después de analizarlo más en frío, leer algunas teorías y dar con el clavo de todos los factores que podrían estar en juego en este capítulo, hemos llegado a la conclusión de que hay más cosas de las que vimos a priori en este trailer. Y de verdad, hay muchas más cosas que quizá no pudimos ver. Como por ejemplo, ¿quién es este personaje de morado? ¿Lila? ¿Félix? ¿Adrien? ¿Alguna otra persona? Porque hay una escena del paraguas Lady Noir. Algo pasó en el tráiler de Efímero, el capítulo 7. En este video vamos a analizarlo a través de 11 puntos, los cuales te van a hacer comprender absolutamente todo. Y ahora dirás, ah, claro que sí, esto era cierto. Así que vamos a empezar con este video. Punto número 1. El capítulo será en varios días. La primera hipótesis que tenemos es que este capítulo será algo al estilo Cat Black. Es decir, no va a transcurrir todo en la misma noche ni el mismo día. Sabemos gracias a guion que este es el inicio del capítulo. Cuando están peleando contra esta caja fuerte que es justamente Mulak, así se llama, es el inicio del episodio. Esto será a la par del evento de Adrien, que justamente como podemos ver se lleva a cabo durante el atardecer, ¿vale? Sin embargo, luego creemos que la siguiente escena en este día justamente es Suhan y Ladybug conversando. Gracias a la sinopsis ya sabemos que Suhan le pondrá un ultimátum a Ladybug para conocer la identidad de Cat Noir, ¿vale? Eso es de lo que irá la trama de este capítulo, al menos en el inicio, ¿vale? Probablemente esto sí que sea el mismo día. No sé por qué, pero como una hipótesis también nosotros pensamos que esto que sucederá con todas las acumatizaciones en la noche también es parte del mismo día donde Suhan y Ladybug están conversando. Y esta hipótesis es porque aquí se nos hace un poco curioso cómo es que Cat no está casi como si nada, al menos lo poco que podemos ver. Y si él se hubiera enterado de lo de su madre, probablemente ni siquiera estaría con Ladybug. Creo que estaría con su padre o algo más allá, un poquito más fuerte, ¿saben? Por eso decimos que no se trata del mismo día. Probablemente una vez que acaben con las acumatizaciones en la noche, entonces ahora sí se dé algo de lo que pudimos ver después, que es justamente esto. O sea, Adrien baja por accidente porque ve a su padre entrar. Quizás su padre va a la guarida, que es justamente el mismo acceso, pero en lugar de que Adrien vaya a la guarida, en realidad lo que va a descubrir es un piso inferior donde está su madre. Probablemente esto sea otro día y ahí es donde se desate todo. También lo decimos porque aquí en esta escena de noche Ladybug no tiene su traje y luego se convierte en Cosmobug, ¿vale? Eso no quiere decir que después no pueda tener su traje nuevo, que es el que ya hemos visto a lo largo de esta temporada, pero se nos hace curioso toda esta secuencia. ¿Cómo es que todo va a pasar en la misma noche? Se nos hace cuando menos curioso. Además, en ese caso, en caso de que todo ocurra en la misma noche, suponemos entonces que Cat Noir va a ser derrotado en algún punto, pero aquí no vemos en particular cuándo ni cómo. Iba a ser derrotado probablemente por este personaje morado que no creemos que se llame Efímero. Creo que Efímero es más bien la situación del capítulo y el poco tiempo que va a durar el deseo de Shadow Moth, y explicaremos eso, pero no creo que sea el nombre del personaje púrpura, ¿vale? Igual puedo estar equivocado y sí lo es, pero en ese caso suponemos entonces que durante la noche, si es que la teoría de que no es a lo largo de varios días este capítulo, pues aquí en entre todos los Akumas, supongo que acorralarían a Cat Noir y lo vencerían, ¿vale? Pero bueno, ahí tenemos dos hipótesis. La primera es que todo esto sea en diversos días, porque luego vemos que la escena del paraguas no tiene conexión a priori con todas las demás. Es decir, no creo que a Ladybug se le haya ocurrido una forma de cómo saber la identidad de Cat Noir luego después de que Suhan le hablara. Desde que leímos la sinopsis podíamos intuir que esto iba a ser cuestión de días y no solo iba a ser como, ok, se me ocurrió esto luego y ya con eso, ¿saben? Y la escena del paraguas, que es la que se siente un poquito más ajena en todo el tráiler, podría confirmarlo. En ese caso entonces tenemos dos opciones. La primera es que, como dije, sea a lo largo de varios días, y esto de Mulak se lleva a cabo en la tarde, luego sea el evento de Adrien, que no va a ir a poder ayudar a Ladybug y los demás héroes. Luego Suhan se le va a aparecer a Ladybug, le va a decir este ultimátum, y luego va a pasar todo esto con todos los demás Akumas. Posteriormente, al otro día, Adrien descubrirá a su madre, porque también si vemos el ventanal pues parece ser que es de día, no es de noche, entonces no tendría sentido que Adrien lo descubra al atardecer. Bueno, puede que sí, pero yo creo que el evento duraría hasta la noche, entonces no tendría sentido que aquí en el ventanal se vea de día, suponemos nosotros. Pero bueno, en caso de que sea otro día, pasaría esto. Posteriormente, después de que Adrien descubra a su madre, probablemente Shadow Moth le quitaría el Miraculous a Adrien, o Adrien se lo daría, o algo pasaría ahí para que de ese modo Shadow Moth se convierta en esta fusión de tres Miraculous, que como podemos ver aquí es la fusión de Hawk Moth, Mayura y Cat Noir, ¿vale? Y entonces así de ese modo ya iría
Adrien por Ladybug, ¿vale? No estoy diciendo que este púrpura sea Adrien, pero creo que es una teoría bastante lógica desde esta perspectiva. La otra es que simplemente acorralen a Katnoa, le quiten su Miraculous, pierdan y entonces pues ahí está, ¿no? Ahora vayan después por Ladybug y Katnoa esté en algún otro lugar ya derrotado. A lo mejor cuando le quiten su Miraculous, Gabriel se dará cuenta que es Adrien y ahí va a haber algo, ya veremos qué sucede. Pero entonces ahí están esas dos opciones, ¿vale? ¿Tú cuál prefieres? ¿Cuál crees que sea? ¿El capítulo será a lo largo de varios días y sucederán varias cosas? ¿O todo es en el mismo día y en la misma noche? Punto número 2. ¿Quién es la persona de morado? Una de las cosas más curiosas del tráiler es que al lado de la fusión de los tres Miraculous que tiene Gabriel, hay un personaje de morado. Y este lo vimos desde la tarjeta inicial del capítulo efímero. Justamente es el de en medio, ¿vale? Creo que de eso ya no hay duda. Mucha gente se ha debatido sobre quién es. Y por supuesto, hay muchas opciones. Desde la más loca que podría ser Alex, que por supuesto ni la vamos a considerar porque lógicamente no es. Pero luego están las opciones más lógicas. Pensando entonces quién es muy allegado o allegada a Gabriel, y también fijándonos un poco en la estatura, quizá podríamos llegar a saber quién es exactamente. Pensándolo de ese modo, las únicas tres opciones que nosotros consideramos factibles son Félix, Adrien y Lila. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en la estatura de la persona de morado, podemos ver que le llega un poquito más abajo del pecho a Gabriel Agrest, ¿vale? Mucha gente ha mencionado que podría ser Natalie, sin embargo, si luego comparamos la estatura de Natalie con la de Gabriel, podemos ver que Natalie es un poquito más alta, no está tan bajita. De hecho, si nosotros vemos aquí, podemos ver que tanto el personaje de morado como Gabriel están justamente a la par. No es como que alguien esté a desnivel, o alguien esté arriba, o alguien esté abajo, como para pensar que se ve tanta la diferencia de altura, ¿saben? Luego, si nosotros consideramos a Félix y Adrien, podríamos ver justo en esta escena, en este momento, que están viendo justo ahora en su pantalla, que los dos están a la misma estatura, tanto Félix y Adrien, ¿vale? Pero Félix y Adrien no están tan bajitos como el personaje de morado. De hecho, a pesar de que no tengan la misma altura de Gabriel, que por cierto, es muy alto, podemos ver que le llegan un poquito más abajo de la quijada. Por lo tanto, Félix y Adrien, gracias a este motivo, lo descartamos un poco. No creemos que sea ninguno de los dos. Pero luego si vemos la estatura en perfil de Gabriel y Lila, podemos ver que realmente la que se asemeja más a la estatura del personaje de morado es Lila. Por lo tanto, creo que el personaje de morado sería nada más y nada menos que Lila, basándonos de esta lógica de las estaturas, ¿vale? Y menciono esto porque creo que sí es importante, ya que las estaturas sí son algo muy particular de Miraculous, y a la hora también de diseñar a un personaje, siempre toman como referencia ciertas estaturas. Por lo tanto, creo que esto no es un error como tal. Que esté tan chiquita es porque el personaje que fue acumatizado en este morado es chiquito. Ahora, yo pienso que podría ser Lila, aunque no confirmo nada, porque también podría ser alguien más, claro que sí. Y ese alguien más, quién sabe quién podría ser, pero hablando de eso, justamente en el año 2019, una chica, que sí es una persona real, si existe en la vida real, cumplió su sueño de ser diseñada como una Kuma de Zag. Obviamente esta chica no va a aparecer en la serie, porque es una persona real, y obviamente tendrían que pedirle permiso a los papás, pedirle derechos de imagen probablemente, o pagarle algo, cosa que lógicamente no van a hacer, obviamente. Así que esta chica no va a aparecer, pero justamente la semana pasada se nos mencionó que su Akuma sí iba a aparecer, de manera distinta, eso sí. Lo cual creo que es obvio que entonces este personaje morado es la misma Akuma, no la misma personaje. No es que Shadowmoth vaya a akumatizar a un personaje random, sino que más bien reutilizaron su diseño, ¿vale? Dicho esto, entonces creemos que sería Lila, aunque también podría ser alguien más, ¿vale? De ser así, ¿tú quién crees que sea el personaje de morado? Déjalo acá abajo en los comentarios. Por otro lado, también podría ser un sentimonstruo y básicamente entonces no sería nadie. Ahora, probablemente el poder de la persona de morado es lo que hizo que Ladybug se tropezara. Sí, ya sabemos que es una serie y por supuesto no voy a afirmar nada porque como es una serie, lógicamente hacen movimientos exagerados. Pero justamente pensamos que justo aquí que Ladybug está corriendo, probablemente porque ya vio que Hawkmoth tiene el Miraculous de Katnoa y está con alguien más, pues quiere huir, obviamente, porque Katnoa ya no está disponible, obviamente, pero aquí entonces el poder de la Akuma morado o sentimonstruo, no sabemos qué vaya a ser, afecta a Ladybug. Como dije, sé que es una serie, pero creo que el movimiento natural de cuando te tropiezas es que te tropieces hacia abajo, no hacia arriba. Por lo tanto, creemos que Ladybug no se tropezó mientras estaba huyendo, sino que más bien fue afectada por algún poder de los dos, ¿vale? Ya sea de Hawkmoth con esta fusión o del personaje morado, y eso va a hacer que se destransforme, ¿vale? Y ahí está. Probablemente aquí Shadowmoth conseguirá los Miraculous, pero eso es lo que pensamos del personaje de morado, ¿vale? ¿Tú qué piensas? Déjalo acá abajo en los comentarios. ¿Shadowmoth con el Miraculous de Katnoa?
¿cómo lo va a conseguir? Aquí creo que es evidente que Shadow Moth ya tiene Miraculous de Cat Noir, por varios motivos diversos. El primero, no está Cat Noir, obviamente. Si Cat Noir no hubiera sido derrotado, pues probablemente estaría con Ladybug justo acá, ¿vale? Que hablando de eso, ahorita diremos a qué persona probablemente esté llamando aquí en esta escena, ¿vale? Porque Cat Noir, lógicamente no es. Obviamente, si ya vio que Hawk Moth ya tiene el Miraculous de Cat Noir, pues probablemente no se va a tratar de comunicar con Cat Noir. Pero bueno, a lo que íbamos. Sí, parece ser que aquí Gabriel ya tiene el Miraculous de Cat Noir y en esta escena también conseguirá los aretes de Ladybug, ¿vale? Va a estar muy fuerte esta escena en el sentido de que probablemente no habíamos visto nada similar hasta el día de hoy, entonces va a estar padrísima. Ahora, el tema aquí es, ¿cómo lo va a conseguir? Hay dos opciones y creo que una se conecta directamente con el hecho de que Adrien descubrirá lo de su madre. La primera opción es justamente esa, que va también relacionada al primer punto. Suponiendo que Adrien entonces descubre lo de su madre, entonces creo que lo más lógico sería que le vaya a recriminar a su padre, ¿no? O que le vaya a preguntar, oye, ¿por qué mi mamá está acá abajo? ¿Qué onda con esto, no? Creo que lo más lógico y lo más natural sería preguntarle o reclamarle primero a su papá, ¿no? No creo que sea escaparse como Cat Noir y ver qué pasó. O quién sabe, también puede pasar, pero creo que lo más lógico sería que le recrimine a su padre. Aquí entonces, dentro de esta primera opción, pues nos dice entonces que Cat Noir podría descubrir lo de su madre. Bueno, Adrien luego escaparía para con Ladybug. Después de aclarar su mente, llegaría con su padre y su padre le quitaría el Miraculous. O al menos los dos se sincerarían. Es decir, Adrien le diría a su padre, oye, ¿por qué mi mamá está acá? Y durante esa plática, Gabriel le diría, oye, yo soy Hawk Moth. Y dentro de esa plática también, Adrien le diría, oye, pues yo soy Cat Noir. O obviamente no de la forma en la que lo estoy diciendo, probablemente va a haber más drama, pero de ese modo, Shadow Moth conseguiría el Miraculous. De modo entonces que en esta teoría, estas escenas no estarían conectadas, porque no tendría sentido que si eso pasara, Cat Noir estuviera acá, ¿saben? No tendría sentido. Esto confirmaría que este capítulo sí transcurre a lo largo de varios días. De ser así el caso, entonces esta última escena del tráiler sería otro día totalmente distinto, donde justamente Shadow Moth ya tiene el Miraculous los de Cat Noir por esta razón que mencioné, ¿vale? Y pues ya, están tras Ladybug y ya está. Eso sería todo, básicamente. En esta teoría también está la posibilidad de que este personaje de morado sea Adrien. Pero bueno, no lo confirmamos. Podría ser Adrien, como podría ser Lila, como podría ser cualquier otro personaje. Aunque en esta línea temporal ya vimos que en Glaciator 2, Gabriel no es capaz de acumatizar a su hijo. Así que dudamos mucho que sea Adrien por este motivo que acabamos de ver en el último capítulo de Ladybug. No creo que suceda lo mismo que Cat Blanc, que acumatiza a su hijo. Pero quién sabe. Y puede que este personaje de morado sea la versión acumatizada de Adrien, porque al final Cat Blanc era la versión acumatizada de Cat Noir. La segunda opción de cómo es que Shadow Moth podría conseguir el Miraculous de Cat Noir, entonces es un poquito más simple y es que durante esta escena de la noche, con todas estas acumatizaciones y con el poder de quien sea el personaje de morado que podría ser Lila, acorralen a Cat Noir de tal forma que le quiten el Miraculous primero a él y luego ya después vaya con Ladybug. De manera que todo sucedería en la misma noche y de manera entonces que ahí está. Así es como conseguirían el Miraculous. Obviamente esto también implicaría que Gabriel, al momento de quitarle el Miraculous a Cat Noir, pues se destransformaría y descubriría que su hijo es Cat Noir. Creo que ya todas las pistas, después de analizarlo de este modo, nos están diciendo que en este capítulo Gabriel se enterará una vez más de la identidad de su hijo. Y puede que Adrien también, ¿vale? De la de su papá, quiero decir. Pero bueno, ahí está. Estas son las dos formas más factibles que creo yo en que Gabriel podría conseguir el Miraculous, basados un poco de todo lo que está sucediendo en el tráiler, basados de este ultimátum de Suhan y demás, que por cierto, ahorita hablamos de él. Punto número 4, Félix descubriendo a la mamá, ¿qué? Una teoría que se hizo muy popular y que me pasaron a través de Instagram bastantes personas fue la posibilidad de que quien esté bajando en realidad justo acá al mausoleo de la mamá, no sea Adrien sino que se trate de Félix. ¿Pero qué? ¿Por qué sería Félix? Esta teoría pertenece a una página de Facebook llamada Página que te avisa si Cat Noir se vuelve villano, que a lo mejor ya le tocará avisarnos, que dice, teoría del nuevo tráiler de Efímero, ¿qué tal si es Félix quien descubre a Emily? Recordemos que al inicio del tráiler, Adrien y Gabriel van al auto en una conferencia en donde Adrien está respondiendo preguntas. Después la toma cambia a Adrien, que está en el cuadro de Emily poniendo la contraseña de Gabriel para bajar al lugar donde está ella. Suponiendo que Adrien está en la conferencia y posiblemente es Félix quien descubra a su tía, por ende él deducirá que Hawk Moth es Gabriel Agreste y esto nos daría inicio al Hawk Moth del futuro. Recordemos que cuando se filtró el guión decía algo de que Adrien veía a Ladybug y a sus compañeros pasando por
por un vitral y Natalie vería un comportamiento extraño en él. Ok, pensándolo de manera lógica, pues creo que estaría cool así se diera inicio al Hawkmoth del futuro, ¿vale? Mucha gente cree que Félix podría ser el Hawkmoth del futuro. Sin embargo, creo que esto no podría ser posible debido a que Miraculous es una serie autoconclusiva. No hay arcos argumentales en esta serie, entonces no podemos pedir que lo que pase en este capítulo tenga tanta repercusión para el siguiente o para la siguiente temporada. Usualmente, esos capítulos donde sí hay repercusión para después son el final de temporada, porque obviamente pues en el final de temporada ahí sí tienen que ponernos algo que para la siguiente tenga repercusión como tal. Entonces creemos que basados de eso no creo que aquí pase algo como tal. Aunque no descarto la teoría del todo, porque al final de cuentas el siguiente capítulo cronológicamente, que es el 23, se llama Kuroneko y mucha gente cree que es Félix. Yo también lo creo, de hecho, creo que Félix ya aparecerá en Kuroneko. Por lo tanto, no estaría descabellado que Félix llegue a París ya desde ahora en este capítulo, uno antes de Kuroneko. Sin embargo, no lo sé, la verdad, se me hace súper descabellado. Aquí puede haber dos opciones, la primera o es un sí y es Félix, que yo creo que no, porque también pensemoslo de este modo. ¿Por qué Félix descubriría a la mamá? Eso no tendría impacto en la trama de este capítulo como tal. Que Shadow Moth consiga el Miraculous de Cat Noir creo que va muy relacionado a que Adrien descubra lo de su mamá, por X o Y razón. Como llegamos a la conclusión en el punto anterior, en este capítulo creo que es obvio que Gabriel, sea cual sea el motivo, se enterará de la identidad de su hijo. Y para que eso suceda, tiene que haber un argumento de mayor peso, tiene que suceder algo bastante fuerte. De manera entonces que si Félix descubre a la mamá, pues sí, sería fuerte, claro, pero Félix no tiene esa conexión con Gabriel ni con su propia madre, obviamente, entonces le quitaría mucho peso que no sea Adrien en esta escena. Por lo tanto, yo creo que sí será Adrien. Yo creo que gracias a esto y a esta lógica de que es el peso argumental que tiene este descubrimiento para el capítulo, creo que sí es Adrien y no es Félix. Pero entonces, de ser así, supongo que nos confirmaría que esta escena o bien transcurre otro día después de la conferencia que está dando Adrien al inicio, o bien esta escena donde está entrando a la oficina de Gabriel, al cuadro y al mausoleo, transcurre minutos después, horas después de la conferencia, pero antes de que se haga de noche. Entonces, esto es lo que pienso sobre la teoría de Félix y de Adrien. Yo creo que va a ser Adrien. Repito, yo creo que si no, le quitaría peso argumental que sea Félix. Y también creo que no estaría conectado con el hecho de que en esta escena Shadow Moth ya tiene el Miraculous de Cat Noir. Pero bueno, igual sí podría ser Félix. No estoy diciendo que no. Cualquier cosa podría pasar. ¿Tú qué piensas? Punto número 5. La escena del paraguas. Como dije al inicio, parece que esta escena es un poquito de las más ajenas de todo el avance. Como que se siente que no va a pasar como con todos los hechos. Como que esta escena es un poquito más tranquila a diferencia de las otras cosas que están sucediendo. Y como dije, incluso podríamos llegar a pensar que se siente un poco ajena porque es como, ok, ¿en qué momento sucederá esto? Para ello, tenemos una hipótesis que también me mandaron por Instagram y dice lo siguiente. Gracias a Mela Cruz por enviarla. Dice: hola Nat, tengo una teoría sobre esta escena. Como ya sabes, Suhan le pondrá a Ladybug el ultimátum de que tiene que saber quién es Cat Noir. Y como vemos en esta escena, Marinette parece que ya sabe que Adrien es Cat Noir. Pero qué tal si cuando Bonix interviene para arreglarlo todo, Ladybug sí recuerde que Adrien sí es Cat Noir. Y podría ser que esta escena es del final del episodio, ya cuando todo ha sido solucionado y se ha revertido. Porque como vimos, el desastre ocurre en la tarde noche. Yo creo que Ladybug no lo va a olvidar, porque se nos mencionó que al final de la temporada, Marinette haría cualquier cosa para que Adrien no se fuera con Lila. ¿Y qué tal si eso nos hace referencia a que Marinette le dirá a Adrien que ella sabe que él es Cat Noir y que ella es Ladybug? Suena bien, la verdad. Y es que sí, yo pienso que esto podría ser del final del episodio, quizá. No lo sé. Por eso digo que el capítulo va a transcurrir en varios días, porque no le veo sentido a que esta escena transcurra con la otra y se conecte con esta escena de la noche. Por eso digo, creo que el capítulo transcurrirá a lo largo de varios días. Pero bueno, esta teoría me gusta mucho. Creo que sí, creo que es lógico que aquí a Marinette probablemente se dará cuenta que Adrien es Cat Noir. Yo creo que esto va a ser como a la inversa de Cat Blanc. En Cat Blanc, Adrien se enteró primero que Marinette es Ladybug. Yo creo que acá sucederá al revés. Marinette se enterará que Adrien es Cat Noir primero y ya después sucederá todo. Aquí el tema es el siguiente, y es que la revelación de identidades se nos mencionó que sucedería casi al final de la serie. La cuarta temporada todavía no es el final de la serie. Por lo tanto, sería bastante
loco pensar que esto podría quedarse así. Además, recordemos, una vez más repito, Miraculous no es una serie con arcos argumentales tan grandes. Quiero decir, no hay motivo por el cual Marinette con esta lógica sepa la identidad de Adrien, porque eso cambiaría toda la dinámica de la serie, y obviamente eso no va a pasar. No porque Thomas Astruc no quiera, sino porque las televisoras ya tienen preestablecido que Miraculous tiene que ser una serie que narre capítulos de uno en uno. Ok, sí hay muchas cosas que han cambiado desde la primera temporada. Sí, Miraculous también cuenta una historia, por supuesto, pero no pueden hacer algo tan grande para los demás episodios. Aunque sí, esta escena parece que podría ser del final a lo mejor. Yo pienso más que la revelación del final de la temporada podría ser algo más tipo como Marinette confesándole su amor a Adrien para hacer que no se vaya. Pero viéndolo de esa lógica, también eso no le aseguraría nada, porque Adrien no siente lo mismo por ella. De manera entonces que por eso, a pesar de que Miraculous sea una serie autoconclusiva y que bajo esa lógica piense que quizá la teoría no podría ser así, no la descarto. A lo mejor sí puede pasar. Digo, al final, Marinette, ¿por qué convencería a Adrien solo confesándole su amor? Como dije, eso no le aseguraría que Adrien no se vaya, ¿saben? Lo único que sí aseguraría que no se vaya es que le diga que ella es Lady Bug, porque sabe que entonces Katnoa estaría enamorado de ella, y por lo tanto si sabe que Adrien es Katnoa, pues eso sería motivo suficiente para no irse. Aunque también se me hace un poco exagerado lo que va a hacer Marinette, porque se va a ir solo unas semanas con Lila. Ni siquiera dice que se va a ir para siempre, aunque a lo mejor la sinopsis va a cambiar y sí se va a ir para siempre, no lo sé. Pero bueno, ahí está. ¿Ustedes qué piensan acerca de esto? ¿Se quedará así? ¿Marinette recordará que Adrien es Katnoa? ¿Ahora sí? Bueno, ya veremos. Se nos ha dicho que este capítulo es una especie de what if, un qué pasaría si. Así que al final, algo tiene que haber en este capítulo que cambiará un poco las cosas para el futuro. Punto número 6. La importancia de Luca en todo esto. Y esto también viene a raíz de un post que vimos en Facebook, el cual dice lo siguiente. Dice: me emociona mucho el hecho de que Viperion esté en este capítulo, ya que él sabe la identidad de Katnoa y Lady Bug. Pienso que tal vez él intentará buscar a Adrien o estará preocupado porque él no aparezca. A mi parecer, Luca puede ser muy importante en todo lo que se viene. Lo cual es cierto, Luca es la única persona que sabe las identidades de los dos. Así que en teoría, al inicio de este capítulo, me imagino que Luca tendría que hacer algún comentario al respecto, al menos para él mismo, diciendo, oye, ¿y dónde está Adrien, no? ¿Por qué no viene? O a lo mejor entiende que como Adrien está en este evento, por eso no llegó. Puede que sí. Digo, al final sabemos que si en Wishmaker Luca se enteró de las identidades de los dos, yo creo que es por algo. No creo que lo desaprovechen de ese modo, quiero decir, sí que puede tener relevancia. Mucha gente incluso ha mencionado que por este hecho a lo mejor el personaje de morado es Luca, aunque creo que eso ya no tiene sentido porque Luca no está tan chaparrito, pero bueno, podría ser. A lo mejor el Akuma lo hizo más pequeño, yo que sé. Pero bueno, el caso es que sí, Luca podría tener cierta relevancia en este capítulo gracias a este motivo en particular. No sabemos cómo en sí, pero a lo mejor sí que podría ayudar a lo mejor a Bonix, o no lo sé. Aquí mi pregunta es, ¿por qué Marinette no va con Luca y le pide hacer esto de la segunda oportunidad? ¿Qué pasaría si aquí en realidad a quien está llamando Lady Bug es a Luca y no a Alia o a algún otro personaje? Ya dijimos que a Katnoa no, porque ya en estos momentos Shadowmoth ya tiene Miraculous de Katnoa. ¿Pero qué pasaría si es a Luca? Digo, en ese sentido supongo que estaría bien, ¿no? Al final Luca podría usar su segunda oportunidad y repetir hasta evitar que todo esto suceda. Pues no lo sé, o a lo mejor Shadowmoth fue a interrogar a Luca, quizá. Realmente no lo sabemos, pero ahí va a estar el asunto, ahí va a estar el detalle sumamente interesante. ¿Tendrá Luca un rol importante en este capítulo o se les habrá olvidado que él sabe las identidades de los dos? Ya veremos. Punto número 7. ¿Y Alia? ¿Dónde está? También, ¿dónde está Alia? Digo, al menos sabemos que no puede aparecer de manera pública, entonces me imagino que en teoría tendría que aparecer Rena Furtiv, ¿no? Digo, al final ella tiene el Miraculous de manera permanente, y si ve que hay muchos Akumas, me imagino que lo más lógico sería que fuera a ayudar a Lady Bug, ¿no? Le ha ayudado en cosas más simples, entonces suponemos que tiene que venir a ayudarle cuando aquí toda la ciudad está hecho un caos, me imagino yo. Y si no, pues no sé dónde está. También está la posibilidad de que aquí Marinette esté contactando con Rena Furtiv para que le vaya a ayudar o algo por el estilo. Puede ser, pero sí, ¿será que aparezca en este capítulo? Yo creo que tendría que hacerlo, ¿no? Digo, las condiciones están como para que aparezca, incluso para que ayude a Lady Bug. Pero bueno, ya veremos qué sucede en el episodio. Punto número
número 8, Mulak. Mulak es este Akuma que están viendo acá, es esta caja fuerte, gracias a los diálogos, que es un Akuma que está muy obsesionado con el dinero, ¿vale? La única persona en todo París que cumple con estos requisitos es Bob Roth, el productor de Jagged Stone y papá de XY. Entonces creo que es obvio que Bob Roth va a ser Mulak. Aquí el tema es que Bob Roth está dentro de la caja fuerte, porque según el guión filtrado, el Akuma también se encuentra adentro. Por lo tanto, van a necesitar del poder de Cat Noir para poder hacer un cataclismo acá y que se destruya la caja y pueda salir el Akuma. El tema aquí es que como Cat Noir no aparece, pues por eso les está costando trabajo. La caja fuerte está llena de monedas, porque también hay una escena donde Pegasus se teletransporta por allá y no puede entrar porque hay muchas monedas, o sea el espacio es reducido. Así que ahí está, Mulak parece ser que es Bob Roth, creo que es evidente gracias a estas condiciones, ya que el Akuma de aquí tiene relación con el dinero, ¿vale? Punto número 9, Gabriel cumple su deseo, pero será efímero. Aquí en esta escena, que de hecho el tráiler nos confundió porque pensamos que en realidad esta escena son destellos de Astro Cat y Cosmo Bug, pues realmente no. En realidad si vemos, la locación es completamente distinta, el cielo se iluminó, parece ser que alguien está cumpliendo su deseo. Y sí, parece ser que esta escena es de Gabriel cumpliendo el deseo, suponiendo ya que entonces consiguió los aretes, ya consiguió el anillo y después de todo esto, pues entonces cumplirá su deseo. Aquí el tema es entonces, ¿por qué se llama efímero? Efímero es algo de poca duración, algo corto, ¿vale? Entonces, aquí el tema está que, obviamente, el deseo probablemente de Gabriel sea efímero. ¿Por qué? Bueno, tenemos tres opciones. La primera es que sí reviva a Emily, veamos a Emily hablar con Gabriel, pero a Emily no le agrade todo lo que ha hecho Gabriel y no le gusta estar como ahí con un hijo traumado que la vio ahí dormida, que fue Cat Noir y el papá le quitó el anillo, con un París que ha sufrido tanto por los destrozos que ha causado Hawkmoth, y entonces Emily hable con Gabriel, de manera que entonces Gabriel pida otro deseo para regresar al pasado, regresar las cosas a como estaban antes y buscar otra forma. Obviamente creo que esto implicaría que perdería la memoria, porque si no pues sabría lógicamente quiénes son Ladybug y Cat Noir, obviamente, y eso terminaría con la serie. Así que yo creo que esto podría ser el resultado del por qué el capítulo se llama efímero. La otra opción es que cuando Gabriel cumpla su deseo, como teoría loca, obviamente, mucha gente mencionó que a raíz del capítulo Robustus de la temporada 2, donde nos mencionaron que con el deseo de los Miraculous, algo más se tendría que balancear en el mundo, o sea que si pides un deseo, otra cosa tiene que restar, por así decirlo, para cumplir con esa balanza. Pues básicamente lo que nos dice esta teoría es que entonces, como Emily regresará a la vida, alguien más tendría que perderla. En este caso podría ser Natalie. Y por lo tanto, al ver esto Gabriel y al ver esto Emily, una vez que reviva, que gracias a ella murió Natalie, esto no agradaría a ninguno de los dos. Gabriel se sentiría culpable, Emily no le agradaría. Por lo tanto, al final, Gabriel revertiría todo una vez más y por lo tanto su deseo sería efímero. Y ahí está. Esas son las dos teorías que creo yo más probables para el deseo de Shadowmoth con los dos Miraculous y por qué el capítulo se llama así. Aunque no lo confirmamos, pues ahí está. Es una buena teoría. Punto número 10. Y la intervención de Bonix. Vale, todo parece indicar que Bonix podría intervenir, ¿no? Digo, el capítulo se presta a que Bonix tenga que arreglar todo al final, ¿no? Y claro, está esa opción, por supuesto que sí, Bonix podría intervenir. De hecho, creo que sería la opción y la solución incluso más lógica, claro que sí. Aquí el tema está en que suponemos que Bonix intervendría para que todo esto, desde el primer suceso con Mula, esta caja fuerte, pues no suceda, o al menos le advierta a Ladybug que lo que le vaya a decir Suhan probablemente propiciará un error que posteriormente hará que todos sean acumatizados a lo mejor y que entonces Shadowmoth consiga los Mirai, de manera que intervendría, borraría todo y ya nada pasaría. Una hipótesis que ayer me dijeron en el stream que hice fue que a lo mejor Bonix interviene en el pasado y justamente en esta escena se lleva a Cat Noir y a Ladybug del presente a pelear contra Shadowmoth ya con la fusión de los Miraculous de Ladybug y de Cat Noir. O sea, tener una batalla de Ladybug y Cat Noir del presente contra el Shadowmoth del futuro próximo, donde ya ha fusionado los dos Miraculous. Así que sería Shadowmoth con los dos Miraculous de Cat Noir y Ladybug contra Ladybug y Cat Noir. Definitivamente creo que esto estaría bastante padre, me encantaría, definitivamente. Y sería una dinámica similar a Cat Black, Bonix llevando a los héroes al futuro para que lo corrijan todo, como en Cat Black, justamente. De manera entonces que una vez que derroten a Shadowmoth con la fusión de los dos Miraculous más poderosos, entonces ya buscarían la forma de revertir el asunto. Me gusta, es una buena opción, la verdad, suena bastante
bastante, bastante bien. Y si no, si Bonix no interviene, pues entonces se cumpliría lo del deseo, pero Gabriel al final tendría que revertirlo todo, supongo yo. De manera que al final todo quede igual. Sabemos que este capítulo tendrá ciertas consecuencias, no directamente de que todo lo que suceda acá va a quedarse igual, pero sí en el sentido de que los personajes van a madurar, o al menos van a tener en cuenta esta experiencia de este capítulo para futuros episodios. Así que ahí está, este capítulo tendrá consecuencias. Sí, no sabemos cuáles exactamente, pero ahí está. Y esto ha sido todo sobre el episodio número 100 de Miraculous Ladybug. Sí, fue un video muy largo, demasiado largo, pero creo que valió la pena si te quedaste hasta el final, ¿verdad? Había mucho que analizar, y es que este capítulo se nos ha mencionado que van a suceder tantas cosas, y que es impresionante cómo lo van a condensar todo en 22 minutos. Y claro, el propio avance ya nos estaba diciendo que sí iban a pasar muchas cosas, por eso es que el video duró tanto. Había tanto que analizar, tantas posibilidades, pero creo que ahora sabes más acerca del capítulo número 100, Efímero. Su estreno será el próximo 7 de noviembre a través de la cadena de televisión TF1 en Francia, así que tocará desvelada como con Glaciator 2, ¿vale? Cualquier cosa te estaré informando por acá, y si sacan otro nuevo avance o algo por el estilo, acá te lo vamos a estar diciendo, ¿vale? Ahora sí, sin nada más que decir, me despido del video del día de hoy, cerramos el video. De tu lado derecho estará apareciendo un video donde hablamos sobre todos los spoilers que han salido de la quinta temporada y un poquito de la sexta, gracias a una conferencia en la cual Thomas Astruc y su equipo estuvieron este fin de semana. Y de tu lado izquierdo estará apareciendo un video donde hablamos sobre el análisis de Glaciator 2, ¿vale? Hablando de eso, mañana vamos a hacer un video sobre los detalles que ese capítulo nos trajo y que resultan ser muy interesantes de verdad. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos hasta el siguiente video, chicos. Bye bye.